Soy Laura Pérez, neumóloga del Hospital Quirón Salud Tenerife. Bienvenida, doctora. ¿Cómo podemos cuidar de nuestro sistema respiratorio? El tabaco, empezando por él, pues es el factor de riesgo que produce no solo el cáncer de pulmón en la mayor parte de ellos, sino que también es factor desencadenante, productor de muchos tumores malignos de la mayor parte de ellos. Además, es un factor agravante de enfermedades respiratorias ya establecidas, como el asma. Es un factor desencadenante o agravante de enfermedades cardiovasculares, no solo respiratorias. Evitar fumar y es el acto más importante para cuidar nuestra salud respiratoria. La contaminación ambiental es un factor también importante porque se ha demostrado que desencadena exacerbaciones, agudizaciones de enfermedades crónicas como el EPOC, como el asma. ¿La salud pulmonar está también relacionada con la dieta o con hacer ejercicio? Está también relacionada con una correcta nutrición. Desde el punto de vista de la nutrición, hay personas que tienen un bajo índice de masa corporal, que desencadenan, son factores que empeoran el pronóstico de enfermedades como el EPOC. Y por el lado contrario, índices de masa corporales mayores con obesidad, pues son factores productores de enfermedades respiratorias durante el sueño, como el síndrome de apnea del sueño, el síndrome de hipoventilación obesidad. O sea que sí podemos decir que una correcta nutrición está relacionada con la salud respiratoria. El ejercicio físico diario es importantísimo. Los fumadores se han revelado como los más vulnerables a la COVID. ¿Cree que esta situación puede haber afectado a que se conciencie, a que se den cuenta de las consecuencias de fumar? Efectivamente, los fumadores fueron pacientes con mayor riesgo de padecer la COVID. Y además, si la padecían, pues desarrollaban una enfermedad mucho más grave. Parece inicialmente que las encuestas poblacionales durante la pandemia hablaban de una menor incidencia de tabaquismo al principio, pero con el paso del tiempo, con la incorporación de las actividades de la vida diaria, el ocio nocturno, se vio como iba aumentando. Incluso en periodos pospandemia se ha visto una incidencia mayor que antes de la pandemia, o sea que no podemos decir que haya bajado. ¿Crees necesario que las personas que hayan pasado COVID tengan controles habituales por especialistas en neumología? Inicialmente, al principio de la pandemia, los pacientes que habían pasado solo una enfermedad grave, con neumonía, con ingreso en unidades de cuidados intensivos, con atención con ventilación no invasiva, con oxígeno alto flujo, a estos pacientes solo se les hacía seguimiento estrecho. Pero con el paso del tiempo se vio que había pacientes que no desarrollaban enfermedad grave y seguían con síntomas residuales, a nivel de la vía aérea sobre todo, con hiperreactividad bronquial. Sí que creo que es necesario este tipo de pacientes que, a pesar de que desarrollen una enfermedad leve, persisten con síntomas, pues que acudan al especialista. El tabaco siempre se ha relacionado con el cáncer de pulmón. ¿Qué le diría a aquellos consumidores que alegan que no fumadores también sufren esta patología? Les diría que la estadística va en contra del fumador. Es verdad que hay cánceres de pulmón que no están relacionados con el tabaco, que están relacionados con otros tóxicos o otros factores de riesgo como el asbesto, como el radón, pero incluso pacientes que no han estado expuestos a ningún tóxico que también desarrollan cáncer de pulmón. Pero es un porcentaje muy pequeño y la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón han fumado. Con respecto a los fumadores pues tendrían 30 veces más probabilidad de tener cáncer de pulmón, entonces sí que hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que ha cambiado el cigarro por el vapeo, como si esto fuera una alternativa más saludable. No podemos decir que el vapeo sea una alternativa saludable para dejar de fumar. El hecho de que maneje concentraciones menores de tóxicos no quiere decir que no sea dañino, y la evidencia científica no habla de que sea un método para dejar de fumar. Lo que sí hay evidencia científica es de que aumenta el número de fumadores duales que fuman cigarrillos normales, convencionales, junto con cigarrillo electrónico, que no afecta a la dependencia porque muchos de estos cigarrillos contienen nicotina.
y no, tampoco disminuye el hábito de fumar. No creo que es un método saludable para dejar de fumar. También es una de las causas más importantes del EPOC, sin embargo, esta no está vista como tan grave por la sociedad. El cáncer de pulmón, digamos que es la palabra que más asusta al paciente, pero es verdad que el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad incurable que afecta a la calidad de vida del paciente y que produce muerte prematura. Se piensa que en 2030 va a ser la tercera causa de muerte, entonces sí que tenemos que concienciar a la población de ello y sí que creo que todavía no lo hemos conseguido. Y todavía hay mucha gente por diagnosticar, que está en nuestra mano pues atenderlos cuanto antes para darle solución. Y algunas patologías que no le damos importancia, como la gripe, los catarros constipados, ¿debemos fijarnos por si quizás si son recurrentes puedan tener luego patologías peores o puedan derivar en otras patologías? Las gripes, las infecciones víricas pueden producir enfermedad grave a nivel pulmonar, pueden producir neumonías, suelen ser neumonías atípicas, pero sobre todo lo que producen y lo que estamos viendo sobre todo este invierno son hiperreactividades bronquiales persistentes, el paciente se queda con una tos persistente durante meses que necesita atención por parte del neumólogo para poder descartar otras patologías. Sí que a la larga podrían producir enfermedades, entonces sí que si persisten los síntomas, sí que recomendaría que acudieran al especialista. ¿Y cuáles crees que han sido los avances tecnológicos más importantes en neumología en estos últimos años? En los últimos años se ha avanzado muchísimo en terapéutica. A nivel del asma se ha avanzado en tratamientos biológicos, que son tratamientos dirigidos a proteínas, a moléculas específicas de estos tipos de pacientes asmáticos que mejoran su calidad de vida, sobre todo el paciente grave. A nivel de enfermedades incurables como la fibrosis pulmonar, se ha descubierto moléculas, fármacos que enlentecen la progresión de la enfermedad. Y yo creo que a nivel terapéutico hemos avanzado muchísimo. A nivel de diagnóstico precoz, adelantarnos al diagnóstico de muchísimas enfermedades como el EPOC, que lo estamos diagnosticando cada vez más porque hay más espirómetros en centros de salud, ya lo tenemos a mano de muchos más profesionales, y sobre todo creo que el avance también ha sido en el sueño, en la patología del sueño. Es una enfermedad muy prevalente y que estamos diagnosticando cada vez más al tener más métodos diagnósticos simplificados que hacen que podamos llegar antes a este tipo de pacientes.